Capítulo 3. El poder de orar de madrugada. Vamos a dar inicio en este capítulo al tema de el poder de orar de madrugada, tema poderoso que ha sido de gran bendición para muchas personas que han recibido esta enseñanza, que ha levantado el ánimo de miles, que ha despertado a cientos de pastores y que ha animado a muchas personas a volver a buscar a Dios y a encontrarse con Él en la mañana. Muchas personas me han presentado testimonio de cómo su vida fue transformada, cómo la unción comenzó a crecer sobre ellos, sus ministerios comenzaron a cambiar, y me han solicitado que amplíe estas enseñanzas. Espero que lo que vamos a compartir en este libro sea de gran bendición para ti y toda tu familia. Vamos a ir a la palabra poderosa de Dios. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, 12-13, RVR 1960. Es impresionante notar lo siguiente, y es que aquí, en este pasaje bíblico, descubrimos que Jesús escoge a los que Él quiso escoger. En otros pasajes, como Marcos, dice, y escogió a 12 para que estuviesen con Él y para enviarles. Lo primero que vamos a notar, si buscamos esta repetición en Marcos, es que Jesús los toma para que estén con Él y luego para enviarles. Ahora, el punto es el siguiente, la Biblia dice aquí, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando amanece, cuando ya es de día, 6 o 7 de la mañana, Jesús sale del lugar de oración y comienza a escoger. Tal vez, había un grupo de unas 20 o 40 personas allí esperando, pero Él llega y comienza a mencionar a las personas que Él escoge, y ahí comienza una lista. Jacobo, Pedro, Felipe, Juan, los escogió a todos. Ahora, el punto esencial que a mí me atrae la atención es él. Siguiente, ¿por qué Jesús no escoge a los discípulos antes de la oración? Ellos estaban con Jesús, ellos habían seguido a Jesús. Sin embargo, en el momento en que Jesús los escoge como sus discípulos, a los cuales llamó apóstoles 2, discípulos para instruirlos, para enseñarlos, para que le den seguimiento a lo que él estaba manifestando en el mundo. A esos discípulos se los escoge después que pasa una noche de oración, pues dice, y pasó la noche orando, oró de madrugada. No sabemos en qué horario comenzó a orar, si fue a las 8 o a las 9 de la noche, pero sí podemos estar seguros que parte de ese tiempo de oración fue de madrugada. Lo sorprendente es que, al amanecer, Jesús escoge a los que Él quiso, Jesús escoge a sus discípulos después que pasa un tiempo de oración. ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? Que tú nunca puedes tomar decisiones si no filtras las decisiones en la oración. Jesús tomó la decisión de escoger a los 12 discípulos después que pasó toda la noche, toda la madrugada orando. La oración de madrugada es la que va a ayudarnos a tomar buenas decisiones, a tomar las decisiones correctas. Una de las caídas más grandes de un hombre de Dios es tomar decisiones sin haber orado, escoger personas sin pedirle a Dios la confirmación o la dirección. Cuando oras de madrugada, tendrás dirección en el día. Cuando oras de noche, podrás discernir el propósito de Dios, la voluntad de Dios para los tuyos, Dios te va a dirigir. La oración de madrugada nos abre los ojos espirituales, nos abre el entendimiento, nos da el poder de discernir cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo mismo he tenido tanta experiencia y le puedo decir que cada vez que quiero saber cuál es la voluntad de Dios para un asunto en mi vida, sea personal o ministerial, sé que la clave es orar de mañana, es filtrarlo, es llevarlo delante de la presencia de Dios. Cuando oras de madrugada, tus ojos se van a abrir. Mi primera campaña. Yo recuerdo hace unos 23 años atrás, cuando Dios me habló de ir a predicar, me dijo, vas a ir a una ciudad, a un pequeño barrio, y vas a ir a predicar. Yo nunca había ido a ese lugar, no sabía que existía, así que, decía, ¿cómo lo voy a hacer? Recuerdo que comencé 7 días de oración amaneciendo sobre mis rodillas, 7 días. Claro, ponía una almohada para no dañarme las rodillas, pues 7 días de rodillas no es fácil, y comenzaba desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Algo que yo notaba era que siempre entre 3 y 4 de la mañana, era como que se abrían los cielos. Este era un horario específico donde Dios traía revelaciones. Recuerdo que comencé a tener experiencias tan tremendas porque yo le estaba pidiendo a Dios que me dirigiera en ese viaje,
Era el primer viaje que iba a hacer. No sabía cómo iba a llegar, y Dios me dio el nombre de un pastor y me dirigió en todo lo que tenía que hacer. Recuerdo que una de esas madrugadas, el Señor llegó entre las 4 y las 5 de la mañana, me visitó y me impartió un poder extraordinario. Me dijo todo lo que iba a pasar y cómo yo tenía que actuar, hablar y decir. Exactamente como Dios me dijo, así sucedió. Esta fue mi primera campaña al aire libre en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Dios me especificó un barrio que se llama Arroyo Hondo, me acuerdo como si fuera hoy, me dio el nombre del pastor, su dirección y me llevó hasta allí. Yo le puedo decir por experiencia que lo que pasó con Jesús esa noche es que él buscó la voluntad de Dios para escoger a sus discípulos. Él tenía que saber cuáles eran los amigos que lo iban a ayudar, que le iban a añadir a esa gran misión que él tenía que cumplir. Si tú, como pastor, como líder, no oras antes de escoger a la gente, tú vas a vivir en un fracaso constante. Jesús pasó la noche orando y luego escogió. Esa es la enseñanza más tremenda para nosotros. Después de un gran tiempo de oración, tú vas a ver quién te va a entregar y quién no te va a entregar. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, pero aún así lo escogió, porque la oración te enseña que hay gente que te ayuda para un área del ministerio y hay otros para otras. Los buenos te ayudan, pero, de vez en cuando, hay que tener un Judas que te acelere el cumplimiento. Así que, mi consejo para ustedes, evangelistas, predicadores, hermanos, para todos, traten de orar de madrugada, tendrán dirección, sabrán lo que van a hacer. Dios bendiga a los profetas, Él los usa para darte dirección, pero tú no vas a tener un profeta a tu lado toda tu vida, pero hay alguien más grande que los profetas. El Espíritu Santo, si tú le buscas como Jesús le buscó en oración en la noche, te garantizo que tú sabrás qué hacer en el día. Quiero comentar algo que leí en un libro de un hombre de Dios. Años atrás, este hombre impactó a América, Dios lo usó en forma extraordinaria. En uno de sus diarios, él escribió lo siguiente: si el Hijo de Dios había de pasar horas enteras a solas, en la noche, mientras el resto del mundo dormía, solo en el monte con su padre para poder así echar fuera a aquellos demonios, de los cuales él dijo que no salían si no era con oración y ayuno. Ciertamente, sus discípulos también deberán pasar horas enteras en ayuno y oración, esperando en Dios, aprendiendo a pensar, a actuar, en unión con Dios. Antes de tener la esperanza de echar fuera tales demonios, los hombres deben orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Un hábito de oración persistente era una de las características más sobresalientes de la vida de Cristo. Cuando Judas buscó a Jesús para traicionarlo, él sabía que le hallaría en el jardín de la oración. Judas sabía dónde se encontraba Jesús. Por eso lo encontró fácilmente, porque Judas había visto cómo Cristo iba siempre a ese lugar a orar. Su oración al Padre era más importante que enseñar y sanar. Por eso se negó a dejarse abarcar por las multitudes que se reunían para oírlo y para que le sanase de sus enfermedades. La oración es la causa de los milagros. Los discípulos nunca le dijeron a Jesús, «Enséñanos a hacer milagros», pero sí le dijeron, «Enséñanos a orar». Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos». Lucas 11:1, RVR 1960. Ellos podían ver en el diario vivir de Jesús una vida de oración y que era de ese estilo de vida que salían los grandes milagros. La oración es la causa de los milagros. Estos son el resultado de una vida de oración y de ayuno. La oración en la vida de Jesús era más importante que descansar, que el sueño, era más importante aún que la comida. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35, RVR 1960. El ejemplo más grande que podemos nosotros tener del poder de la oración de la mañana es Cristo. La Biblia dice que cuando era muy de mañana, oscuro, cuando el sol aún no había salido, ya Cristo se encaminaba para el monte a orar y esperar allí la dirección divina de Dios. La Biblia está llena desde Génesis hasta Apocalipsis de hombres y mujeres que encontraron el secreto de orar de mañana. En ese horario de madrugada aprendieron a escuchar a Dios y a tener direcciones divinas. Satanás le teme a la oración de mañana, a la oración que es antes de que el sol salga. Es por eso que, hoy en día, muchos hombres de Dios no pueden levantarse de mañana, porque, en sus noches,
Satanás les entretuvo, les distrajo y no se pudieron acostar a una hora adecuada para poder tener la fuerza de levantarse de madrugada. Quiero señalar algunos hombres en la Biblia, cuyo éxito y efectividad fue gracias a ese horario en el que se encontraban con Dios a solas. Uno de ellos es Abraham. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo. 3 Génesis 22:3, RVR 1960. Esa fue la vez que Dios le dijo a Abraham, «Sacrifícame a tu hijo». Allí notamos que uno de los hábitos y estilos de vida de Abraham era encontrarse con Dios muy de mañana. Hablamos del hombre de la fe, el hombre que lo llaman el padre de la fe, y preguntamos, ¿cuál es el secreto por el cual Abraham es considerado amigo de Dios y es llamado el padre de la fe? Y uno de sus secretos era que oraba de mañana, se encontraba con Dios muy de mañana. Es muy difícil que alguien que se levante de madrugada a orar con Dios no sea un hombre de fe en el resto del día. También encontramos a Jacob, el nieto de Abraham. Dios le habló a Jacob en Betel y le dijo que estaría con él. Sin embargo, Dios le habló a Jacob en la noche y él le respondió a Dios en la madrugada. La Biblia dice, «Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ello». Era una costumbre, era un estilo de vida que aprendió de sus antepasados, encontrarse con Dios de mañana. Aquí vimos que Jacob derramó aceite de mañana. Si lo actualizáramos hoy, en el presente, diríamos, «Tenemos que ser como Jacob, derramar el aceite en la mañana, es en la mañana donde podemos derramar nuestros corazones». Yo mismo, cuando me levanto de mañana, después de descansar, noto que la presencia de Dios es más fuerte en ese horario, mi espíritu está más sensible, mi corazón, mi mente está más quieta. ¿No te has preguntado por qué en todas las escuelas prefieren darles clases a los niños por la mañana? Porque, en la mañana, la mente está descansada, el cerebro es más receptivo, es más abierto el espíritu para aprender y para escuchar. Yo he notado que cuando me he acostado muy tarde, como a todos nos ha pasado alguna vez, cuando trato de levantarme la mañana siguiente, me levanto, pero no es lo mismo, porque mi cuerpo no está descansado. Una de las claves del éxito de orar de madrugada es poder dormir muy bien en la noche. Eso ayuda en gran medida. Yo creo que, como Jacob, es tiempo de que el pueblo se levante a derramar su corazón de mañana. Jacob derramó aceite. Tú derramarás lágrimas. Tú derramarás llanto. Te encontrarás con la presencia de Dios. Notarás que lo que Dios te habló en la noche, tú le vas a responder a Él en la mañana. Es tiempo de que esta generación se levante de mañana a encontrarse con Dios Todopoderoso. Otro de los hombres que también podemos encontrar en la Biblia es Josué. Dice la Biblia: «Y Josué se levantó en la mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová». Josué 6:12-21. RVR 1960. Josué, el hombre que conquistó a Jericó, el que tomó el lugar de Moisés, el hombre que dice la Biblia que Jehová hablaba con él, el hombre que le dijo al sol: «Sol, detente en Gabaón 4, y tú, luna, en el valle de Ajalón 5. Un hombre de tanto poder y de tantas señales, conocemos y descubrimos que era un hombre que buscaba a Dios de madrugada. Es imposible poder tener señales en el día, si no es pedida y buscada en la mañana. Hay cosas que, si tú no las conquistas, al menos que no comiences de mañana a darle vueltas, no las vas a conquistar. Hay cosas que vamos a poseer solo cuando oremos de mañana». Josué se levantaba de madrugada para darle vueltas a Jericó. Josué 6:12. Era en la mañana que ellos se encontraban con Dios, obedecían a Dios. Si quieres derribar los muros de tu Jericó, es tiempo de que, como Josué, te levantes de mañana a buscar a Dios y a conquistar lo que Dios quiere que conquistes. La Biblia está llena de profetas y hombres que se encontraban con Dios de mañana, haz tú lo mismo. Dios no tiene acepción de persona. En la Biblia dice así: «Porque no hay acepción de personas para con Dios». Romanos 2:11, RVR 1960. Si Él les pudo hablar a esos hombres de la Biblia y a otros más fuera de la Biblia, lo puede hacer contigo también. Levántate mañana temprano. Él te estará esperando.